Procedemos al informe, señor presidente, sobre las afectaciones del suministro eléctrico por el huracán Grace en territorio nacional. Tuvo una primera entrada en Guerrero, Yucatán y Campeche, y una segunda entrada al territorio nacional en Veracruz el 21 de agosto de 2021, alrededor de las 0:30 horas, con categoría 3 en la escala. Categoría 3 significa lo que ha venido ocurriendo en Veracruz, 200 hasta 209 kilómetros por hora. Han resultado afectados, señor presidente, 868,996 usuarios de los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y San Luis Potosí, con la intervención de 1,712 trabajadores electricistas, 338 grúas, 474 vehículos, 35 plantas de emergencia y 2 helicópteros. Al 25 de agosto se tiene confianza en el... Antes, durante y después del huracán Grace, intenso y agresivo como pocos, la Comisión Federal de Electricidad aplicó su protocolo de atención a emergencias y contingencias. La CFE monitoreó al huracán en todo momento, identificó dónde afectaría, levantó centros de operación y reacción en puntos clave y priorizó la atención a servicios esenciales, hospitales, sistemas de comunicación, agua potable e instalaciones estratégicas. El primer impacto de Grace fue el jueves 19 de agosto, cuando llegó a la península de Yucatán. La CFE se anticipó enviando 1,224 trabajadores electricistas, 239 grúas, 339 vehículos, 69 plantas de emergencia y un helicóptero. En Yucatán, Campeche y Quintana Roo, Grace afectó el suministro eléctrico de 740,509 usuarios. Trabajando sin parar, el personal experto y comprometido de CFE restableció la normalidad el flujo eléctrico en tan solo 2 días. Después, la madrugada del 21 de agosto, Grace entró a Veracruz convertido en huracán categoría 3. Causó fuertes lluvias y vientos en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala, afectando a 868,000 usuarios, 456,000 en Veracruz. La CFE se preparó ante este segundo embate, disponiendo de 1,712 trabajadores electricistas, 338 grúas, 474 vehículos, 35 plantas de emergencia y 2 helicópteros. Los trabajadores no han parado, y pese a los graves daños que dejó Grace a su paso, en solo 48 horas recuperaron el servicio y establecido el suministro al 90% de los usuarios afectados. A la mayoría de los 86,000 que siguen en proceso de atención, se les restablecerá el suministro el día de hoy. A quienes están dispersos y en lugares con más dificultades de acceso, se les restablecerá el día de mañana. La CFE refrenda su compromiso de restablecer el suministro eléctrico al 100% de los usuarios afectados, dando prioridad y respaldo a los 22 municipios veracruzanos declarados en emergencia. Comisión Federal de Electricidad. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias.